embargado. Te voy a contar una perlita. A ver, perlita de lo que pasó ayer, a ver. Veíamos la nota de Martín Baclini con Pedrito. Martín, cuando sube ahí al escenario, a la explanada, se lo dedica, entre otras cosas, a Cintia. Él es un tipo muy agradecido. Vos estabas ahí en la conducción con Mica, lo habrás escuchado. Es muy agradecido. Hizo mucho hincapié en que él es quien es mediáticamente gracias a Cintia. Es verdad, es verdad. Minutos después, cuando él se retira, llega Cintia. Insisto, nunca se cruzaron cara a cara. Escucha, Nikita, ¿eh? Y Cintia comienza con los agradecimientos. En el momento más álgido de su discurso, me dice, bueno, también se lo va a agradecer a Martín, porque son juntos pareja en el bailando y porque en algún punto todos se potencian. Entonces Cintia dice al final de su discurso, quiero agradecérselo a alguien muy especial. Y todos dijeron, ahí viene. Sí, inclusive vos. Todos dijeron, se lo agradece a Martín, viste, es la nota de la noche. Dijo, se lo agradezco especialmente a una persona muy importante, a Ángel de Brito. Él lo dejó, lo excluyó por completo de su discurso a Martín. Bueno, tal vez no quiso mezclar las cosas. No, sabes que ahora que me lo decís, es verdad, uno espera que diga algo, pero también es verdad que Ángel, o sea, ella lo que expresaba era que Ángel le dio una oportunidad muy grande en LAM y que confió en ella, pero a Baclini cero mención, no lo mencionó. Bueno, pero está bien. Está bien que él reconozca a ella porque él está ahí por ella. Eso es verdad. Ella no está ahí por él. Ella ya tenía su nombre, su lugar en la farándula y todo. No, mismo él en el discurso estaba vergonzoso. Como viste cuando alguien dice que me siento... ¿Le costaba? Es que debe ser extraño venir de un palo que nada que ver y de golpe estar premiado por los más cliqueados. Y aparte agradecer adelante de un montón de personas y también mucha gente del ambiente. Sí, estaban todos expectantes, la verdad. Es que tanto la prensa como los presentes querían escuchar el discurso de Cintia y de Martín. Tengo entendido que los periodistas intentaron juntarlos, pero insisto, en ningún momento se cruzaron. Pero sí, Cintia habló después con Pedrito.